o bienvenidos de vuelta a mi canal. Y si esta es la primera vez que están viendo un video mío, bienvenidos por primera vez y probablemente por última. Disfruten mientras puedan. En el video de hoy les quiero hablar de una saga que terminó hace poquito y siento que es mi deber recomendárselas a las masas. Ya la recomendé en TikTok, necesito que el mundo sepa de esta saga. Igual es bastante popular, pero bueno, qué sé yo, a mí me gusta. Todo lo que sea homosexual yo lo voy a recomendar. La saga se llama Necessary Evils, seguramente ya escucharon hablar de esta saga. Consiste en 7/8 libros, depende si quieres leer una novela más. Yo recomiendo leer esa novela porque me gustó bastante. Y básicamente es una saga donde son todos hermanos adoptivos que fueron adoptados por un billonario magnate que los adoptó únicamente porque eran psicópatas. Tipo, los adoptó cuando eran chicos y mostraban signos de ser psicópatas y los adoptó para poder tener su propio, digamos, como mini ejército de psicópatas que van y matan gente, gente mala, gente que merece morir, pedófilos, abusadores, malditos violadores, asquerosos, racistas. Entonces él dijo, voy a hacer un experimento y voy a criar a todos estos psicópatas y van a ser mis hijos adoptivos. Y ya, y le salió muy bien porque al final tuvo literalmente uno de los mejores found family que leí en la vida. Ya mencioné que son todos gays. No mencioné eso, me parece que eso es algo importante que tendría que haber mencionado. Son todos homosexuales, todos se quedan, va, algunos creo que es bisexual, pero todos se quedan con chabones. Absolutamente todos. No tendría que ser, tipo, estadísticamente posible, pero lo es, son todos putos. A win is a win, ¿ok? La serie consiste de 7 libros principales, cada uno sigue a uno de sus hermanos adoptivos, con un pequeño twist en el último libro que sigue a un hermano adoptivo con el padre que los adoptó. Ok, no quiero que me digan nada. Si todavía no escucharon mi explicación, yo voy a hablar de cada libro y ustedes van a entender por qué. Yo no recomiendo cosas asquerosas. Cosas asquerosas moralmente. Ay, me estoy hundiendo cada vez más. Esperen que llegue al último libro y les explico más o menos cómo es la onda. Y si no quieren spoilers y son asquerosas, vayan a leerlo ahora. Igual no pueden, tienen que leer todos los libros. Estos libros no se pueden leer como standalone, ¿ok? No es como, ay, me llama la atención el cuarto. No, te lees desde el primero y te comes toda la fucking familia, ¿ok? Antes de que me linchen, voy a empezar a hablar específicamente de cada libro. No creo que diga muchos spoilers, pero seguramente algo se me escapa. Así que, nada, fíjense. El primer libro de la saga se llama Unhinged y se trata de Adam y Noah. Adam es uno de los hermanos. Ah, datazo. Todos los protagonistas en estos libros, digamos todos los hermanos adoptivos, tienen, tipo el nombre empieza con A, todos iguales. Tipo, les cambió el nombre cuando los adoptó y todos empiezan con A, ¿ok? Cool. Adam y Noah. Adam es el más chico de la familia y es como el rebelde y el mimado y creo que es modelo. Y después está Noah, que pobre, vivió toda su vida un infierno. El padre es un abusivo del orto, tipo abusivo heavy, feo. Chicas, me olvidé decirle, estos libros tienen muchas trigger warnings, tipo como muchas. Todo el libro se centra en todos los traumas que tienen estos personajes que fueron recontra remil traumados, plus todos los traumas que sufrieron también sus intereses amorosos. Noah la pasó re mal porque su padre es una mierda y después, tipo, llega Adam y Adam se obsesiona absolutamente con Noah, tipo, desde la primera vez y lo ayuda, creo que a matar al padre o una cosa así. Y se obsesionan, literalmente, o sea, Adam y Noah son de backbone, sería, de toda la saga. Aparecen en todos los libros, todos los personajes aparecen en todos los libros. Pero ellos son como la parejita, de parejita it, son ellos. Y después el resto, tipo, ustedes no saben lo gracioso que son estos chabones. Noah lo tiene agarrado de las pelotas al psicópata. Onda, él le hace así y el chabón, el psicópata, va y es como lo que quieras, rey. Lo que quieras. ¿Y sabes qué? Yo respeto eso. Ok, a mí me gusta eso. El segundo libro se llama Psycho y sigue a August y a Lucas. August es como un fucking cerebrito, ese es el psicópata. Es un cerebrito que da clases en una universidad y todo el mundo lo ama, sí, es el profesor favorito, no sé qué poronga. Y después está Lucas, que es un ex agente del FBI, que porque es, el chabón es clarividente, creo que se dice, tipo, toca gente y tiene visiones y se da cuenta de cosas, gente y cosas también. Entonces como que descubrió algo malo que no tendrá que haber descubierto y en el FBI lo fletaron y ahora como que creo que lo quieren matar o una onda así. Literalmente está en la lista negra. Entonces Lucas se encuentra con August y Lucas le da la mano o alguna X chota y se da cuenta que él es un asesino y queda como la concha de la lora. Pero August literalmente es un osito ese chabón, ¿ok? Es un, ya sé que es un psicópata, no me lo tienen que decir, pero es
un osito. Esto es spoiler, no lo puedo decir. Bueno, mini spoiler, si no quieren, pasen, pasen. Estos son los primeros a tener hijos. Tienen dos gemelas que literalmente son la luz en los ojos de todos los hermanos. Onda, los amo, son los primeros que son padres. Y me encanta. Este libro me gustó mucho. Ah, me olvidé decir, el primer libro le di 3 estrellas. Este libro le di 3 estrellas también, me gustó mucho. La pareja muy, muy cute. Me gusta, I like it. Después viene Moonstruck, que este es mi favorito. Este es de Atticus y Jericho. Este es mi favorito. Ok, este le di 3,5. Atticus en los primeros dos libros no tenía mucha onda y parecía un hijo de puta y literalmente era como un sorete. Pero en realidad hay una razón por eso, porque literalmente este chabón es el menos psicópata de todos. Tipo, hasta un punto creo que no es un psicópata el guacho, pero lo tiraron a esa vida y bueno, hay que hacer lo que hay que hacer. Y un día se encuentra con... Ah, es un tipo, trabaja en, creo que en laboratorios y la parte toda esa más cerebrito también. Y un día tiene que matar a alguien, entonces va a una cabaña y se encuentra con otro chabón que es Jericho. Jericho, no sé cómo chota se pronuncia. Y nada, creo que lo termina matando los dos y también creo que terminan cogiendo ahí. Son muy explícitos todos los libros, o sea, es re molesto porque cogen cada 2 segundos, es re molesto. Llega un punto en el que yo me leí 3 libros seguidos y dije, tengo que parar de leer estos libros porque cogen mucho y es re molesto. Onda, cada 2 capítulos están haciendo un PT o algo y es como, basta, basta, sigan con el plot, que el plot está interesante porque tienen que agarrar y matar gente mala. Está bueno eso, déjense de hacerse PTs, ¿ok? Atticus es re soft, tipo... Yo lo amo, es mi libro preferido y es mi hermano favorito. Y después Jericho tiene como una bandita de adolescentes que básicamente fueron marginados y nadie los quiere y también sufrieron un montón. Y tiene como su bandita, que básicamente ellos también matan. Es como otra, un anexo de los psicópatas de verdad a los niños traumados que quieren matar. Y entonces Jericho es el que se encarga de, digamos, matar más que nada. Y Atticus está como, bueno, te lo dejo a vos, rey. Es buenísimo, onda, Atticus me re sorprendió heavy. Si leen los primeros libros probablemente les caiga mal, pero después en el tercero, mi favorito. Después hay un 3.5 que es de Dimitri y Arlo. Arlo no tiene nada que ver con la familia, no es uno de los hermanos. Dimitri es, este, es el que está conectado con la familia. Dimitri es el hijo de una chica que se llama Calíope. Calíope, quien es el equivalente a Penélope García de Criminal Minds en este universo. Calíope es la hacker que literalmente de vuelta es the backbone de toda esta operación y sin Calíope no podrían haber hecho un choto, tipo la mitad de las cosas no lo podrían haber hecho. Y ella aparece en todos los libros y es un cago de risa. Y en el 3.5 aparece el hijo con el noviecito del hijo. En esta historia, tipo, ellos son amigos y como que tienen un crush. Ah, el hijo Dimitri es un psicópata. Tipo, hay que seguir un patrón, por lo menos son todos psicópatas. Entonces, tipo, Arlo sin querer mata a un chabón, un abusador de mierda, no nos importa. Lo mata, entonces Dimitri ayuda a, digamos, encubrir el asesinato y mover el cuerpo y toda la mierda. ¿Y a quién llaman? A mami, tipo, mami, matamos a uno. Y Calíope, no importa, rey, ya te digo todo lo que tenés que hacer para que no te agarren. Entonces nada, es re gracioso este libro también, todos los libros son muy graciosos, tipo, genuinamente me cagué de risa mucho. Algunas veces de vuelta pueden ser muy intensos en la hora del sexo, como que paren un poquito, basta, se les va a poner a sangrar la chota de tanto que cogen, pero bueno, qué sé yo, hombres. Este libro me gustó mucho porque también vimos mucho de Calíope, entendimos muchas cosas más de ella, que a mí me gusta mucho Calíope, entonces qué sé yo quería saber más cosas de ella y este libro nos dio un montón de eso. Después tenemos el cuarto que es Headcase. Para, lo tengo escrito acá. Headcase. De Asa, que es el psicópata hermanito, con Zane, Sane. Yo le voy a decir Zane, qué sé yo. Este libro no me gustó. Tipo, no me gustó. Me gustó el interés amoroso porque me pareció súper cute. No me gustó el aspecto, digamos, de toda la relación sexual que tenían porque eran como heavy, muy hardcore y no me gustan esas cosas a mí. Es opinión personal, ¿ok? Y. Hasa o Asa, depende cómo lo pronuncies, Asa, que le voy a decir Hasa, no hay una H pelotuda. Bueno, Asa no me gusta, es un gemelo, tipo, hay dos que son gemelos, que son hermanos, tipo, biológicos, que es este y el libro que sigue. Los gemelos no me gustan, no me caen tan bien, ¿ok? Este libro yo le di 2 estrellas, no, no me parece muy bueno, no me gustó este, ¿ok? Ya ni siquiera me acuerdo del plot. Les tengo que decir el plot, no me interesa, ¿qué plot? Ah, se conocen en una recaudación de fondos. Y Zane es como un blogger de crimen o X y quiere pegarla y ser muy importante, pero nadie le da bola. Y después Asa tiene que también investigar suicidios que hay en una universidad o en X lado. Entonces, nada, se ayudan mutuamente mientras se hacen pajas. ¿Qué sé yo? Hombres. Después tenemos el 5 que es de Abby y Félix.
Félix es el hermano más chiquito de Jericho, el de este libro. Bueno, es el hermano, de hermanos con hermanos, todos juntos, sí. El plot de acá es básicamente que Abby tiene una línea de ropa que se llama Géminis, porque viste, tipo, son gemelos, entonces nada. Félix también es una fucking diva que ama la moda y lo adoro. El chabón es re dramático, lo adoro. Es un pedo en el aire y el chabón, bueno, tiene conexiones. Entonces Félix empieza a trabajar en la empresa de Abby y nada, trabajan ahí. Qué sé yo, y se tienen que soportar en la oficina mientras se hacen petes, qué sé yo, hombres. Este tiene un plot bastante interesante, pero sacando toda la oficina y los petes y toda la poronga, pero igual me siguió sin gustar porque los gemelos no me gustan, no soy muy fan de los gemelos, tipo de sus personalidades no me gustan, son re psicópatas, creo que son los más psicópatas de todos, son como los más sangrientos, pero hasta cierto punto no me gusta, qué sé yo. 2,5 le di a este libro, ¿ok? Después, el sexto se trata de Archer y Mac. Archer es como el hermano que tiene esta fachada de es un borracho y nunca entiende nada, es medio boludo. Y él juega póker y hace apuestas y nada, es un pedo en el aire. Pero en realidad, de vuelta, es una fachada porque el chabón es re inteligente y está como encubierto en una misión, digamos, de. Él tiene que entrenar otros psicópatas. Están como tratando de reclutar más psicópatas y él es el encargado de eso. Y después está Mac, que también él es un ex algo de la marina, una mierda de esa estadounidense, mató gente en Irak, qué sé yo, y también tiene que entrenarlos. Entonces nada, están juntos ahí en el entrenamiento ese. A Mac lo quieren matar por X razón. Ah, él toma fotos y toma una foto de algo que no tendrá que haber visto y lo quieren matar. Entonces el otro está como, no, no te pueden matar, bla, 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 y cogen mucho. Estoy harta de que se la ponga, estoy harta de ver hombres felices poniéndola, ¿ok? Este libro le di 2 estrellas porque nada, el plot fue decente y los personajes me. Ahora llegué a la parte que todos estábamos esperando, ¿ok? El último libro, que es de Thomas, que es el padre adoptivo, el ricachón que los adoptó, y Aiden, que es uno de los hermanos. Técnicamente no, ¿ok? Técnicamente no. Ya igual si tengo que decir técnicamente, es una chotada, ¿ok? Pero por favor entiendan, no quiero otra situación de Cazadores de Sombra. Esto no es esto. Para que no me linchen, tengo que dar un poquito de spoilers. Thomas adoptó a Aiden cuando Aiden tenía 16 barra ya casi 17 años, solo porque el padre de Aiden, que es otro ricachón que tiene mucho poder, le dijo, no, mi hijo es un psicópata, llévatelo, no lo quiero. Y Thomas estaba, no sé si tu hijo es un psicópata, pero ok, lo voy a adoptar igual. Y no, no es un fucking psicópata, nunca fue un psicópata. Lo adoptó, pero después a los 18 se fue y después Aiden es como, te estoy enamorada de vos, y Thomas está como, tenés 18 años, salí de acá. Y nada, nunca tuvieron esa relación de padre e hijo, jamás, nunca. Sacando la explicación del lado, el plot de este me gustó bastante porque aparte es el último y como que todo concluye ahí y se ve a toda la familia feliz y eso me encanta. El plot es básicamente que alguien del pasado de Thomas dice, yo sé lo que hiciste, yo sé que vos fuiste el responsable de la muerte de tu familia porque a Thomas cuando era pendejo, tipo creo que 15, 16, no, creo que era más chiquito, se le murió toda la familia. Y ahí te explican cómo se le murió la familia, porque antes nunca lo explicaban. Y también explican un poco de la vida de Aiden. Y literalmente estos personajes son grandes. Onda, Aiden creo que tiene 38 años aproximadamente, o 37 años, y el otro tiene como 50. O sea, son grandes. Yo me vengo imaginando a Thomas como Matt Mikkelsen. Yo nunca la pasé tan bien en la vida, ¿ok? Sobre todo porque Thomas en este libro y en todos los libros es como bastante calmado e imaginármelo a él como calmadito y digamos, voy a decir una expresión muy estúpida, pero como el bottom, ay, voy a decir esto, ¿qué hago? No sé, me gusta. Rebobinemos toda esa parte, por favor, cortame esto, Micaela, en edición, no me pongas esto, te lo pido por favor. No, hacete cargo de las cosas que decís. Esos son como muy por arriba los plots. No dije un choto de plot, dije básicamente lo que me gustaba del libro nada más. Pero esos son todos los libritos que hay en esta saga. La autora tiene más sagas que en el último libro también se conectan con esa saga. Es todo un despelote, ¿ok? Y son todos homosexuales. No vas a encontrar una sola fucking mujer en estos libros. Mentira, hay un par. Hay un par. Pero me gustaría que la autora, ya que hace psicópatas, haga un par de minitas psicópatas. ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? ¿Tenés algo contra las lesbianas? ¿Tenés algo? ¿Tenés algún problema? Perdón, tengo como un beef con las autoras que solo escriben romances de hombres, pero cuando les pedís de mujeres es como, no, eso no me gusta.
pero te gusta escribir a dos hombres pajeándose. ¿Cuál? What does it mean? What does it mean? Anyways, ese no era el punto del video, ¿ok? Eso es otra discusión que hay que tener más adelante. Esa fue la saga de Necessary Evils. Yo genuinamente lo recomiendo. Yo no digo que sea lo más grande de literatura, porque igual yo no leo cosas muy buenas, pero es bastante pasable y te cagas de risa un rato. Yo diría que de vez en cuando te tomes como una pausa a leer. Por ejemplo, si te lees 3 libros, vas a necesitar una pausa del cuarto, a menos que seas como muy horny y no te importe ver tantos hombres pajearse. Pero bueno, qué sé yo, cosa de cada uno. Ese es mi único problema con la saga, tipo, como que cogen mucho. Lo que me parece muy gracioso es que hay muchos momentos cute. Onda, son psicópatas. Literalmente hay uno de ellos, no me acuerdo quién y no me acuerdo en qué libro, pero se pone a buscar, no sé si pone en un libro o en internet o en X lado, los lenguajes del amor, tipo, bueno, physical touch, tipo given o alguna mierda así, esas mierdas, y se pone a buscar y es como, piensa, matar a la persona que le hizo mal es como un regalo. Es como, sí, rey, totalmente, seguí haciendo lo tuyo. En fin, yo creo que esta saga está buena para pasar el rato. Yo me cagué de risa, genuinamente es muy graciosa esta saga. Todos los personajes hasta cierto punto como que te encariñas con ellos, porque aparte pasaron por un montón de traumas. Cuando yo les digo un montón de traumas, es heavy un montón de traumas. Onda, la lista de trigger warning no me alcanza, o sea, yo no puedo poner acá todos los trigger warning que tiene. Tiene muchos, yo recomiendo fijarse, por si acaso, qué sé yo. Pero me encanta porque todos tienen un final feliz y la gente mala muere, tipo mueren degollados o prendidos fuegos o con una bala en la sien o un montón de otras torturas que no quiero mencionar en este momento, pero es súper divertido, a mí me encanta, tipo, amo ver a violadores morir. Y con eso vamos a terminar el video. Que tengan buen día.